todas las experiencias de mi vida han sido buenas. La mejor es la actual, la que vivo ahora. Hay quien será más feliz que yo, pero yo con la felicidad que tengo me conformo. Lo más importante en la vida es tener a alguien que te acompañe, ¿no? Y en este caso es mi pareja, ha sido lo más importante. Lo que llevamos juntos y lo que esperamos para pasarnos juntos también. Sí que me volvería a casar con mi mujer, sí. Es la mejor decisión que he tomado yo mientras he sido adulto. La mejor experiencia de mi vida, la de ser madre. No hay ninguna otra, sobre todo a las mujeres y también a los hombres, ¿no? A los padres, que se pueda, creo, para un punto de vista, que se pueda igualar. Siempre le he buscado la buena vida, pero actualmente ya la tengo, porque vida no hay más que una. La felicidad es una cosa, bueno, que a veces es inalcanzable. Creo que es como un trabajo el que tienes que hacer para intentar el día a día con lo que vas haciendo y cómo te vas comportando y lo que vas adquiriendo. La felicidad te la aportan muchas personas, pero tú también tienes que cuidar ese entorno para que y hacer que a la vez que tú te sientes bien, los demás también se sientan contigo. Pero se puede conseguir, ¿eh? En mi época se oía o sea, no se tenía un tocadiscos en casa, al menos no lo teníamos en este barrio. Entonces oías la música por la radio que tenía el vecino. Quiero decirte, solíamos oír el cuplé. Yo una música que no entiendo me es difícil. Necesito, si oigo una voz, saber lo que está diciendo la voz. Teníamos pocas cosas. Ni juguetes, ni la alimentación era lo que ahora llaman los ecologistas. Para nosotros era muy ecologista, no hacía falta hacer nada porque todo se criaba en el campo. Pero nosotros venimos de en un mundo donde ha cambiado todo. Es decir, veníamos de un mundo muy riguroso, muy autoritario. Nosotros somos un mundo de transición, o sea, rompimos con esa autoridad. Pero ha cambiado mucho, creo que ha sido un salto como tirarse de un puente a muchos metros abajo. Mi mejor experiencia en la vida, pues la experiencia de mi amor. Encontrar a la mujer que buscaba para ser compañera de toda la vida y la encontré sorprendentemente. Fui a casa de unos amigos míos, me encontré a esta chica que salía detrás de mis amigos y les pregunté quién es y me dijeron, pues es la niña de casa, es mi hermana. Y resulta que me gustaban todas, pero aquel día, cuando vi a esta, pues empecé a meditar que me había gustado más que las demás. Y luego, a lo largo de mi vida, pues me ha ido quedando esa certeza de que aquel día fue el día de mi lotería, de mi suerte. Creo en el amor, aunque no sea la primera vista, sino la segunda, como en mi caso. El amor en mis años jóvenes, sí. Bueno, que era muy divertido y sobre todo era algo innovador, algo fresco. Y que, bueno, luego se ha tergiversado y estamos en un punto fatal. Esta es mi idea. La millor experiència de la meva vida doncs, ha sigut formar una família amb un bon home i tindre fills. Si tornés a tenir 30 anys faria moltes coses, però sobretot procuraria viatjar molt. Me arrepiento de algunas cosas de las que he dicho, incluso de algunas cosas de las que he hecho. Más de las que he dicho que de las que he hecho, porque mi voluntad generalmente ha sido, en fin, benéfica. No m'arrepenteixo de res, perquè he fet coses malament, naturalment, però sempre guanyes amb experiència. Los amigos son de un trayecto muy largo, desde la juventud hasta el momento actual. Y compañeros son los que me voy encontrando para hacer alguna actividad y que también pueden ser nuevos amigos, pero en principio son compañeros. Esta es la diferencia.
depende del tiempo en que han estado conmigo, me han acompañado. En los últimos tiempos de mi vida estoy notando la falta de los que me han acompañado en la primera parte de mi vida y no han llegado hasta esta última parte de mi vida, a los que se me han ido, porque he tenido la suerte de tener pues una madre, bueno, todo el mundo cree que su madre es la mejor madre del mundo, yo también. La felicitat és molt relativa, no es pot ser feliç sempre i llavors són moments. La felicitat no és un bien redondo, no és una pieza completa, la felicitat és una pieza con trozos arrancados, no és completa nunca, nadie és completament feliç, però soy feliç, todo lo feliç que se puede ser. Cielo azul, agua encalmada, modorra del mediodía, el sol derrama su lumbre sobre la arena dormida, los pinos flequillo jade, las casas blanca sonrisa, al pétreo cuenco se asoman poniéndose de puntillas, porque la playa desnuda entre las rocas tendida tiene una belleza puer para miradas furtivas. El mar, ondulado por minúsculas olas e iluminado por numerosas estrellas, nos surgía un abrazo como final a la velada y nos sumergimos en aquellas aguas templadas. La dama de blanco y bizenco, no se permitió quedar rezagada y se adentró unos metros en las frías aguas hasta donde se cubrió su alta cintura de encaje plateado, llevándose unos puñados de agua salada hasta su ondulado cabello dorado. Su aparición, bellamente remojada y de grandes facciones en su rostro en aquella noche, sería un parangón inolvidable durante largos años en mi vida. Se me han soltado los nudos de los lazos que me ligan para por fin poder ser lo que ser desearía. Ola, pájaro, bajel, pez o tenue nubecilla, libre frente al mar en calma sobre esta arena dormida.